Alcanzar ciudades saludables y sostenibles a largo plazo requiere la implicación y la colaboración de todos los agentes del sistema. Startups, grandes corporaciones, administraciones, universidades, sector público y privado unidos para alcanzar soluciones duraderas y efectivas. En el Corporate Day Madrid trataremos de poner sobre la mesa las diferentes estrategias y herramientas, así como el papel de cada uno de los actores implicados para potenciar las redes de colaboración y contribuir así hacia un modelo de descarbonización de las ciudades. Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a todos los ponentes y asistentes a este espacio de encuentro, de diálogo y de inspiración hacia la búsqueda de soluciones innovadoras, abiertas a la colaboración y participación de todos y con un impacto positivo en nuestras ciudades. Mi nombre es Elisa Navarro, de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Madrid, uno de los organizadores de este evento, junto con el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano y TDUPM. Quisiéramos agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y Ferrovial y el apoyo de EIT Climate Kick y el Deep Demonstration Healthy and Clean Cities para la celebración de esta jornada. Damos comienzo a la sesión, dando paso al primer bloque de intervenciones que hemos venido a titular hacia la ruta de la descarbonización de las ciudades. Es necesaria la colaboración público-privada para lograr este ambicioso objetivo y para ello contamos con un panel excepcional de expertos de primer nivel que nos van a comentar diferentes iniciativas y plataformas que desde el ámbito público, universidad, ayuntamiento y redes de colaboración están en marcha para aproximarnos más hacia este gran reto de ciudades saludables y sostenibles. Contamos para ello con tres personas de excepción, como son Santiago Saura, concejal del área delegada de internacionalización y cooperación del Ayuntamiento de Madrid, quienes nos va a hablar precisamente de qué es el Madrid Deep Demonstration. A su vez, contamos con Asunción Gómez, vicerectora de Investigación, Innovación y Doctorado, UPM en Funciones, quien nos tratará el tema de las comunidades de investigación de ciudades dentro de la Universidad Politécnica de Madrid. Y finalmente, Marta García Haro, responsable de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, quien nos hablará de las plataformas de colaboración multiactor el día después. Empezamos con Santiago Saura, donde vamos a hablar del papel de la administración pública. El papel de la administración pública, los municipios, los ayuntamientos, es clave bajo este enfoque multiactor, ya que es lo que ha venido a denominarse en la nueva estrategia de EIT Climate Kick como un problem owner. Y para hablarnos de estas estructuras de innovación y de colaboración a gran escala, que se han generado para hacer frente al desafío del cambio climático en Europa, contamos con Santiago Saura, que, como hemos comentado, es concejal del área delegada de internacionalización y cooperación del Ayuntamiento de Madrid. Santiago, además, es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y ha desarrollado su actividad en diferentes universidades y centros de investigación de España y del extranjero, tales como el Joint Research Center de la Comisión Europea entre los años 2016-2019. Santiago nos va a presentar el Madrid Deep Demonstration, un ejemplo inspirador de lo que es posible implementar entre autoridades de la ciudad, organismos regionales, gobiernos y líderes de la industria bajo un compromiso común de transformación hacia un futuro de emisiones cero. Santiago, cuando quieras. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias a la Universidad Politécnica de Madrid y a Climate Kick por invitar al ayuntamiento y a mí en su representación a participar en este evento y este bloque sobre descarbonización de las ciudades. Dejadme aquí compartir la presentación y
Me confirmáis que creo que la podéis estar viendo ahora todos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, como bien has dicho, el cambio climático pues es un asunto protagonista, es una amenaza de primer orden, de hecho, para nuestra ciudad, para nuestro medio ambiente, pero también para nuestra salud, para nuestro estilo de vida y para nuestra prosperidad en general. Y las ciudades como Madrid, por la gran población que concentran y por el gran porcentaje de emisiones que generan directa e indirectamente, pues tienen que actuar con intensidad y decisión en este avance hacia la descarbonización. En concreto, como has dicho, Madrid está trabajando desde hace ya tiempo, desde hace más de un año, como ciudad demostradora del Climate Kick, que el Climate Kick es, de hecho, la mayor iniciativa europea en innovación para la acción climática y que desarrolla el programa que has mencionado, el Deep Demonstration of Clean and Healthy Cities, del que forman parte 15 ciudades europeas, siendo Madrid una de ellas. El Deep Demo de Madrid es una plataforma, como decías, multiactor de colaboración público-privada y tiene como objetivo pues, codiseñar e impulsar proyectos innovadores que aceleren la descarbonización de las ciudades, en este caso de Madrid. ¿Quién forma parte de esta plataforma? Pues el grupo impulsor está formado por el Ayuntamiento, la Universidad Politécnica de Madrid y Ferrovial. La UPM y Ferrovial obtuvieron, de hecho, fondos del Climate Kick hace ya algo más de un año para trabajar con Madrid como ciudad demostradora. El Ayuntamiento de Madrid trabaja en el Deep Demo con un grupo interdepartamental, el Grupo Clima, en el que están representados equipos de todas las áreas del Ayuntamiento relacionadas con la acción climática o también con su innovación o su financiación. Y digamos que el Ayuntamiento es el challenge owner, el propietario o conocedor de los problemas o de los retos de la ciudad en este ámbito, de manera que la innovación que se trabaja en este Deep Demo pues no vaya disociada de la realidad y de las actuaciones en la ciudad. Además de UPM, Ferrovial y Ayuntamiento, forman parte del Deep Demo otras empresas y entidades que podéis ver en la diapositiva y luego en proyectos concretos que se desarrollan en el Deep Demo también trabajan otras empresas y entidades adicionales a las que están en esta diapositiva que podéis ver. ¿Qué líneas están trabajando en el Deep Demo? Pues el portfolio de proyectos se estructura fundamentalmente en estas cuatro líneas. En primer lugar, la movilidad sostenible. En segundo lugar, la naturalización urbana o infraestructura verde. En tercer lugar, el sandbox regulatorio, que consiste en identificar barreras normativas que dificultan el avance hacia la descarbonización, por ejemplo, a la hora de hacer un nuevo desarrollo urbanístico, como por ejemplo Madrid Nuevo Norte. Y la cuarta es la de rehabilitación energética de edificios, que se está trabajando también junto a otras ciudades españolas a través de la plataforma del día después, que luego Marta nos explicará. Una de estas iniciativas, me vais a permitir explicaros dos de ellas brevemente, una de ellas es la que llamamos inicialmente aplanar la hora punta del transporte, que tiene como objetivo reducir la concentración de usuarios del transporte público y también del tráfico rodado en esas horas punta, características de la ciudad, ¿cómo? Mediante la aplicación coordinada entre múltiples actores de la ciudad de políticas de teletrabajo, flexibilidad horaria y movilidad sostenible, con el fin de conseguir que los viajeros se distribuyan de manera más homogénea a lo largo del día y conseguir mejoras en la movilidad, tanto a corto plazo, digamos, en el escenario actual de coexistencia del riesgo sanitario de la COVID, evitando, por ejemplo, aglomeraciones en el transporte público que lo pudieran hacer ser percibido como menos seguro, y también más a largo plazo, de manera general, evitando congestiones de tráfico o uso excesivo del vehículo particular con los impactos de diferente tipo, entre ellos en la calidad del aire, que eso implicaría. Por eso, precisamente, la iniciativa ha adoptado ese lema que veis en la pantalla, nos movemos, nos cuidamos, y la iniciativa es una iniciativa que implica el conjunto de la ciudad, no solo el ayuntamiento, también está implicada la Comunidad de Madrid, empresas, universidades, sindicatos y otras organizaciones, muchas de las cuales ya se han adherido a la iniciativa. Otro proyecto, un proyecto importante que el Ayuntamiento de Madrid arranca en este mandato y se está trabajando e impulsando también en el marco del Deep Demo, es el del Bosque Metropolitano. El Bosque Metropolitano es un gran proyecto de infraestructura verde para generar un cinturón verde que circunvale el conjunto de la ciudad de Madrid a través de reforestaciones que permitan conectar entre sí diferentes espacios verdes o forestales que ya existen en la ciudad, muchos de ellos, pero dando una continuidad espacial y una conectividad la mayor posible para generar un corredor ecológico y social alrededor de la ciudad.
para este proyecto. De hecho, hemos convocado recientemente desde el Ayuntamiento un concurso internacional de ideas para que equipos multidisciplinares hagan propuestas sobre todos los aspectos del proyecto, desde el diseño de la vegetación y el paisaje hasta equipamientos, itinerarios ciclistas y también ecoductos o puentes verdes que permitan superar algunas de las principales carreteras, infraestructuras de transporte y así dotar de mayor continuidad o conectividad a este cinturón verde. Se han recibido, de hecho, ya más de 30 propuestas para ese proyecto, en los que se está trabajando ahora mismo la evaluación de las propuestas por parte del jurado, nombrado a tal efecto, en el que participan no solo áreas del ayuntamiento, sino también colegios profesionales, asociaciones de vecinos, asociaciones de personas con discapacidad y expertos de diferente índole. Con todo esto, y para concluir, me gustaría hacer una síntesis y una reflexión sobre consideraciones finales relacionadas con este trabajo del Deep Demo de Madrid. Y la primera de ellas es que me gustaría destacar otra cuestión que se ha realizado, que se ha abordado en el marco del Deep Demo, que es un estudio económico de la descarbonización de Madrid, en el que se han analizado diferentes palancas de descarbonización, como por ejemplo electrificación de la movilidad o rehabilitación energética de edificios y otras, y se han evaluado económicamente los costes y los beneficios para la ciudad de cada una de esas palancas de descarbonización, de reducir las emisiones en cada una de esas palancas de descarbonización. Lo más interesante de este estudio es que se ha determinado que la mayoría de esas palancas tienen un balance económico positivo para la ciudad, o cerca de neutral en algunos otros casos, considerando tanto los beneficios directos e indirectos que aporta. Es decir, tanto, por ejemplo, reducción del gasto de energía para la ciudad, pero también creación de empleo o mejora de la salud de la ciudadanía, entre otros beneficios, digamos, indirectos. Entonces, es importante destacar que la descarbonización de Madrid no es solo deseable ambientalmente, sino que también sino que los beneficios ambientales y económicos van de la mano. Es decir, que la mejora medioambiental conlleva también mejoras en la calidad de vida y en la prosperidad económica en ese camino hacia la neutralidad climática. Y ese es un mensaje que creo que es clave y que es estratégico para la ciudad y también para la narrativa que tenemos que trasladar hacia la ciudadanía, para implicarla cada vez más en esta transición hacia la descarbonización. Por otro lado, como indica ahí en el segundo punto, este trabajo que hemos hecho desde hace más de un año en el Deep Demo, pues sitúa a Madrid, a la ciudad en su conjunto, en una posición, digamos, de ventaja de cara al contexto europeo, al contar ya con ese portfolio de proyectos trabajados en colaboración público-privada, que están listos para ponerse en marcha, para ser desplegados de manera inmediata, que están alineados con el Pacto Verde Europeo y que generan beneficios ambientales, pero también empleo y prosperidad en la ciudad. En este contexto, obviamente, del que estamos esperando los fondos y programas europeos como claves para la Ciudad de Madrid, lógicamente, y para el conjunto de España. Y para concluir, pues también mencionar que este trabajo también nos va acercando, nos va posicionando en sintonía con la misión europea del Horizonte Europa hacia la neutralidad climática de las ciudades. En este sentido, indicar que Madrid está en disposición de alcanzar una reducción ambiciosa de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, al menos de la misma magnitud de la reciente propuesta ampliada hecha por la Comisión Europea hace escasas fechas. Y, ¿por qué no?, alguna zona concreta de la ciudad podría llegar más lejos que ese balance global para la ciudad y apuntar a esa neutralidad climática ya para 2030. Nada más por mi parte, esto es un resumen del trabajo muy rico, muy multiactor y muy valioso para el propio ayuntamiento y creo que para el conjunto de la ciudad que se hace desde el Madrid Deep Demo y que espero haberos trasladado en sus trazos y líneas más principales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Santiago, por hacernos esta visión, esta pincelada tan rápida del Madrid Deep Demo. Nos hemos hecho una idea muy inicial. Yo animo a que a todas aquellas personas que les ha parecido interesante la iniciativa, hay mucha más información en internet en la que pueden bucear y explorar. Y por supuesto, si están interesados en conocer más y en unirse a esta iniciativa, seguro que será mucho más que bienvenido. Gracias, Santiago. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a continuar con una de las ponentes principales también de este evento, que es Kirsten Dunlop. Este evento, como hemos comentado, cuenta con el apoyo de EIT Climate Kick, que es la principal iniciativa europea de innovación climática.
Para quienes no lo conozcáis, EIT Climate Geek es una comunidad europea de conocimiento e innovación formada por innovadores y por emprendedores que trabajan conjuntamente para acelerar la transición hacia una sociedad con cero emisiones de carbono. Hoy tenemos el enorme placer de dar la bienvenida a Kirsten Dunlop, que es la directora general de EIT Climate Geek. Kirsten es una de las 16 personas incluidas en el grupo de expertos sobre el impacto económico y social de la investigación y la innovación, que proporciona asesoramiento independiente sobre la forma en la que la futura política de investigación e innovación de la Unión Europea puede apoyar mejor el desarrollo sostenible. This event is supported by EIT Climate Geek, the European Main Climate Innovation Initiative. EIT Climate Geek is an European knowledge and innovation community of innovators and entrepreneurs working to accelerate the transition to a zero carbon climate resilient society. Today, we have the pleasure of welcoming Kirsten Dunlop, Chief Executive Officer at EIT Climate Geek. She is one of the 16 people included in the high-level expert group that provides evidence-based policy advice to the European Commission on how to develop a transformative research and innovation policy about sustainability development. So, Kirsten, please, it's your time. Thank you so much. Thank you very much indeed. It's a great pleasure to be present at the launch of this event and to be able to just make a few comments about the role of Climate Geek and the privilege to partner with the City of Madrid, with the Universitat Politécnico de Madrid and with Ferrovial as amongst the many partners that we have in Spain that are instrumental to the work that we are doing and that we are supporting here. Let me just make a couple of comments to explain a little bit more about the context for an event like this, which is an event very much focused on making connections, supporting and deepening relations and relationships, and creating opportunities for further partnership, for acceleration, for scaling, for the development of new ideas, and for serendipity, which is such an important component of what we are always doing. Climate Geek is a public-private partnership. It is one of the European Union's instruments to drive forward both decarbonisation on one hand and adaptation and resilience in the face of climate change through the role of innovation. We form part of the European Institute of Innovation and Technology, the community of EIT and the KICs. The KIC standing for Knowledge Innovation Community. And so we make available to innovators at all scales from big business through to individual entrepreneurs, funding from the European Commission, but we also attract and gather and make available funding from a number of other sources, private funders, commercial funders, foundations, and institutions, all very much in service of addressing climate change through innovation. The role that we play as an organization that we are very proud to bring to life in a partnership such as the Healthy Clean Cities Deep Demonstration is one of orchestration of a very different approach to innovation with respect to the ways in which we have been thinking about bringing innovation to the problem of climate change. And Madrid represents one of the leading lights, the really examples of leadership in seeking to do things differently in the next 10 years to change dramatically what it is that we are living with and the impact of our choices on our planet and on our future survival. The shift here, the importance of the quality of work and the quality of the partnership is about bringing all of the resources that innovation, energy, and activity from individual startups, new business ideas, training and requalification for professionals, for public service officials, for students, and the technology transfer from corporations, from universities, from applied research, bringing it all together in such a way that it can be accessible to a city to apply in real circumstances of planned exploration and learning and accelerated testing of how to change at scale the quality of the air, the way in which we think about moving about in a city, the way in which we support and live with
nature and organic materials to improve our well-being, our mental health, our community relationships, and our carbon footprint. The way in which we think about food and water, security, resilience, adaptation, and the way in which we think about financing mechanisms and policy and governance mechanisms to enable us to bring about sustainability transformations in a way that is inclusive and is positive and constructive and full of hope and possibility rather than crisis and the response to crisis that we know, for example, we are living with now. So initiatives like the deep demonstration in Madrid are living examples, living demonstrations of learning, testing, exploring, navigating into the future with a way of harnessing the power of innovation differently and bringing it together in support of the decision making of the city, the policy and planning making, procurement decisions, and in support of capital, looking for a much greater impact than funding individual projects that are disconnected from future markets or disconnected from policy and planning and from the needs of challenge owners like city governments. So we are very proud to support a different way of working, to harness the power of innovation to drive change, a different way of working to offer the startups and entrepreneurs that work with Climate Kick the opportunity of fast proof of concept within the environments of cities seeking to address very large scale transformation, the opportunity to work with community groups, residents, neighborhoods, citizens to genuinely co-create choices and test for outcomes and accelerate adoption of new approaches, new technologies, and new solutions. And the opportunity to work with primary school, secondary school, tertiary school, university, and professionals to think about how we equip ourselves with a capability to adapt and to test and learn very fast and to translate the experience of innovation applications into our broader commercial practices, economic models, and the benefits of sustainable economic thinking and practice. So I'm extremely proud to be part of this partnership. It's a privilege to learn with the city and to learn with corporate partners like Forival, to bring our alumni, our entrepreneurs, our innovators together into this partnership, and to look forward to what will be uncharted but incredibly important waters for the whole of Europe to learn from. As we look at the priorities of the Green Deal, the opportunity of the missions, as Santiago mentioned, and the urgent need to connect our response to COVID-19 with the opportunity to leapfrog forward and equip ourselves better for a series of difficult crises with a transition that is managed and deliberate and creative. And I believe that's possible in the work we're doing together. So with that, I will close. Thank you very much for the opportunity to participate and to witness what's happening here. Thank you so much, Kirsten, for your speech. It's a real pleasure to listen to you about this challenge. Somehow, I would like to remark. Paso al español para comentar algunos puntos destacados del speech de Kirsten que me gustaría resaltar, ¿no? Pues hoy en día la verdad es que el papel estratégico del EIT Climate Kick en la Unión Europea es una realidad, es un agente de cambio social positivo en el desafío del cambio climático. Kirsten habla y ha hablado en numerosas ocasiones de la colaboración, de la necesidad de ese partnership público-privado y de esa plataforma multiactor, ¿no? Que es esencial para alcanzar este objetivo. Este es el enfoque que desde el EIT Climate Kick se está trabajando a través de la estrategia que están poniendo en marcha, y realmente los deep demonstrations son un ejemplo de todo ello, como se acaba de presentar precisamente Santiago Saura en su intervención anterior. Kirsten ha hablado de aprender, de explorar, de buscar proyectos de mayor impacto, de co-crear para conseguir esas nuevas tecnologías y esos nuevos productos que finalmente tengan ese impacto y que nos consigan pues alcanzar ese tremendo reto, ¿no? Que tenemos de descarbonización de las ciudades y de ciudades saludables y sostenibles. Por último, también señalar pues, ese enfoque innovador, ¿no? que plantea ese enfoque sistémico, planteando cambios de mayor envergadura, más sistémicos, en lugar de acciones incrementales. Y, por supuesto, la importancia del espíritu emprendedor,
de las startups, de los estudiantes en todo este proceso. La verdad es que esta conexión se ve claramente identificada precisamente en esta sesión en la que estamos, en donde se conecta el Madrid TIC Demonstration de Healthy and Clean Cities con el programa Accelerator de la aceleradora de Climate Kick, una unión entre ambos programas para conseguir precisamente debatir y comentar acerca de todos estos temas tan interesantes. Thanks a lot again, Kirsten. We will continue working together in order to reduce the climate change. Thank you so much, Kirsten. Muy bien, pues seguimos con la siguiente, el siguiente intervención, que en este caso es de Asunción Gómez. La Universidad Politécnica de Madrid considera estratégica la implicación de las universidades como un actor relevante para alcanzar el objetivo de la descarbonización de las ciudades. Bajo este planteamiento se están implementando una serie de iniciativas que conectan las capacidades internas con las necesidades de la sociedad y de la ciudad de Madrid en este caso. Para explicarnos todo ello contamos con Asunción Gómez, que es vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado UPM en Funciones. Ella es fellow de la European Academy of Science, catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y es directora de un grupo de investigación de referencia internacional y pionero en España en temas de ontologías, web semántica y precisamente datos enlazados del sector público estatal. Asun, por favor, cuéntanos en qué consisten estas comunidades UPM. Muchas gracias, Elisa. Buenas tardes a todos. La Universidad Politécnica de Madrid se encuentra en un contexto internacional y participando en numerosas redes de investigación e innovación, entre ellas el ya mencionado Climate Kick, en el cual tenemos un papel muy activo. También en el año 2018 comenzamos a adaptar toda la investigación y alinearla con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y también con las misiones que la Comisión Europea estaba en su momento identificando. El objetivo es estar preparados ahora para el 1 de enero cuando empiece el nuevo programa marco. Nuestro objetivo ha sido crear durante estos 3 años nuevos espacios plurales de co-creación y al mismo tiempo interdisciplinares, en donde numerosas estructuras de investigación, grupos, centros, institutos, que están altamente especializados, pues el objetivo era crear esos espacios que nos permitieran conectar las estructuras para resolver retos que estuvieran alineados primero con los ODS y en segundo lugar aplicando efectivamente las tecnologías de la UPM que se van desarrollando a lo largo de numerosos proyectos. Por eso empezamos a realizar un plan estratégico orquestado desde el rectorado en donde, como he mencionado, alineamos la investigación con los ODS y para ello comenzamos con unos seminarios, un programa de seminarios muy, muy ambiciosos, que es el que nos ha dado lugar a las comunidades que al final voy a presentar. También los espacios que tenemos para la innovación y el emprendimiento, como puede ser el Centro de Ayuda a la Innovación Tecnológica, el Centro de Liderazgo y el ITD, pues son plataformas que nos ayudan a agrupar y alinear esta investigación. Y también empezamos desde el rectorado a establecer la posibilidad de utilizar los propios campus UPM como Living Labs para probar en ellos todas las tecnologías y las investigaciones que estamos realizando. Finalmente, este año nos han concedido un proyecto que se llama LISA, en el cual coordinamos con otras universidades europeas en el tema de ingeniería y arquitectura y también en él hemos propuesto este concepto de comunidad para permitir a los investigadores de la UPM trabajar en red con investigadores de las universidades que forman parte de este consorcio. Todo esto es la estrategia hacia adentro de la Universidad Politécnica de Madrid. Hacia afuera, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos fortalecido la relación con el Ayuntamiento de Madrid, con la comunidad,
con otras administraciones públicas, en concreto con en Madrid, en colaboración con el Ayuntamiento y con Ferrovial, estamos en el Madrid Deep Demonstration. Tenemos también representantes al profesor Lumbreras en el grupo de trabajo de la Comisión Europea y básicamente ahora mismo, como consecuencia de todo el trabajo que estamos haciendo, pues la universidad está preparada para poder ir con fuerza y con entusiasmo a los proyectos del nuevo programa Marco y en concreto hacia todas las actividades que están orientadas hacia el Green Deal. Y en todo este contexto, la relación con otras universidades y con redes académicas, pues para nosotros es crucial. Para llegar a construir las comunidades, pues hemos utilizado una serie de instrumentos. Como mencionaba anteriormente, el principal instrumento ha sido el de los seminarios UPM, que ha sido 3 años continuos, en los 3 últimos años, en donde de forma continuada hemos estado trabajando en alinear la investigación de la Universidad Politécnica de Madrid con los objetivos de desarrollo sostenible. Eso nos ha permitido definir misiones UPM, que llamamos misiones UPM 2030, y para empezar a crear esas comunidades, pues hemos establecido unos workshops estratégicos de 2 días de trabajo intenso en tópicos específicos. Y fruto de ello, pues han salido grupos de trabajo en inteligencia artificial y robótica, en salud y bienestar, en la parte del transporte. En paralelo a todo ello, dada la universidad tiene más de 30.000 alumnos, numerosas titulaciones de grado, máster y doctorado, pues hemos intentado alinear también la docencia con los objetivos de desarrollo sostenible y hemos introducido este tipo de conceptos en asignaturas de grado y en asignaturas de máster. Todo ello nos ha permitido, nos está permitiendo construir un mapa el mapa de la investigación y de la innovación en la UPM, en donde tenemos identificados los 17 objetivos de desarrollo sostenible, tenemos identificados nuestras estructuras de investigación y cómo cada una de esas estructuras de investigación son capaces de contribuir en las diferentes áreas temáticas y también hacia los objetivos. Recientemente hemos creado unas comunidades. Una de ellas trata del colaboratorio para la descarbonización del campus, liderada por el profesor Matais. Otra sobre la transición hacia una universidad libre de emisiones. Otra comunidad centrada en el tema del agua. Otra sobre campus UPM circulares. Y luego tenemos otras 3 que están más orientadas hacia el concepto de Digital Innovation Hub. En concreto, la de inteligencia artificial y robótica, la de salud y bienestar y la de movilidad del futuro. Todo ello se complementa con otras 2 iniciativas que son horizontales, una sobre temas de Open Science, de ciencia abierta, de datos abiertos y la de UPM Big Science. Como comentaba anteriormente, los seminarios empezaron en octubre del año 2018. A lo largo de estos 3 años hemos desarrollado 16 seminarios en los cuales han participado 830 investigadores, 140 grupos de investigación de los 200 que tiene la UPM y todos los centros de investigación e institutos de investigación han participado en ellos. Y actualmente nos encontramos organizando el ciclo de transformación de las ciudades. Estamos construyendo ahora mismo el colaboratorio para la descarbonización y desde cada una de estas comunidades que hemos identificado y que he mencionado anteriormente, pues se está analizando cómo cada una de ellas puede contribuir al objetivo de la descarbonización. Evidentemente, una vez que identifiquemos esos objetivos, lo intentaremos aplicar dentro de la Universidad Politécnica de Madrid y, evidentemente, como la universidad está distribuida a lo largo de toda la ciudad de Madrid y también de la Comunidad de Madrid, pues pensamos que nuestros resultados y nuestras aportaciones pues serán de interés para toda la comunidad. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Asun. La verdad es que
No es porque yo también trabaje en la Universidad Politécnica de Madrid, pero todo lo que has comentado, ¿no? De alineación de la investigación con los ODS, de los nuevos espacios plurales de co-creación, es un punto a considerar y la verdad es que estamos avanzando hacia este objetivo estratégico que nos planteamos dentro de la universidad y creo que estamos dando los pasos adecuados para ello. Muchísimas gracias, Asun. Pues cerrando este primer bloque, tenemos una iniciativa que está teniendo una repercusión bastante importante, como es el día después. No sé si nuestros asistentes al evento la conocen. El día después se define como una incubadora de alianzas transformadoras en la que se abordan los desafíos que plantean los objetivos de desarrollo sostenible a través de una inteligencia colectiva. Esto es lo que encontramos cuando entramos en la web precisamente del día después. El día después es un punto de conexión entre expertos, profesionales y decisores políticos para generar propuestas innovadoras. Y viene a presentarnos y a explicarnos más sobre esta plataforma y esta iniciativa Marta García Haro, que es responsable de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, una red internacional auspiciada por Naciones Unidas y desde la que lidera diversas iniciativas de implementación de la Agenda 2030 en España, que nos va a explicar mejor en qué consiste la plataforma. Muchísimas gracias, Marta, y somos todo oídos. Muchas gracias, Elisa. Y muchísimas gracias a la Universidad Politécnica de Madrid y demás organizadores de la jornada por habernos invitado para poder compartir esta experiencia. Nos habéis pedido que os contáramos qué es esta plataforma El Día Después Será, que ya has resumido brevemente, porque es una iniciativa que se gestó ya hace un año, pero la verdad es que en el contexto de la pandemia ha tomado otro cariz e incluso podríamos decir que de alguna manera se ha multiplicado el impacto de lo que inicialmente queríamos que fuera esta alianza. Yo también, como otros ponentes, voy a compartir una muy breve presentación. Vamos a ver si la podéis, creo que ya la podéis ver. Pues nada, la experiencia que quiero compartir es la de la plataforma El Día Después Será. Este nombre tan original surge en referencia a ese día después de cuando termine la pandemia, ¿no? Y como os decía, pues fue una alianza que surgió hace un año cuando estábamos organizando junto con la Universidad Politécnica de Madrid, Iberdrola y el Instituto de Salud Global de Barcelona unas jornadas que llamamos Acelera 2030, en la que queríamos poner de relieve acciones transformadoras para acelerar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El año pasado hicimos una jornada internacional en el campus de Iberdrola, en Madrid, como veis aquí, con muchísimo éxito. Y cuando este año nos encontrábamos preparando la segunda edición, llegó el confinamiento. Entonces, las cuatro entidades que estábamos preparando el Acelera 2030, decidimos no pararnos por el hecho de estar todos en nuestras casas. Al contrario, cogió un nuevo impulso esta alianza y decidimos trasladar nuestro trabajo al entorno virtual y seguir intentando impulsar proyectos que acelerasen no solo los ODS, sino que además en ese día después de la pandemia, pues lograr que quizá algunas cosas no volviesen a ser las de siempre, ¿no? Digamos que los tres objetivos principales para los que nació esta plataforma fue conectar a personas y organizaciones de muchos sectores y disciplinas, todas comprometidas con los ODS para dar respuesta a la crisis. Por otro lado, generar acción transformadora y sobre todo detectar proyectos que generasen un verdadero cambio sistémico y de alguna manera ayudar a replicarlos, escalarlos, etc. Y por último, inspirar a través del modelo. La verdad es que ha sido un gran aprendizaje estos meses de trabajo conjunto, cuatro entidades que hemos trabajado casi como si fuéramos uno,
Y es un modelo de trabajo que bueno, ha generado un efecto de resultados multiplicadores que solos no habríamos podido lograr, ¿no? Incluso desde Latinoamérica han estado interesados en ver cómo habíamos podido trabajar para tratar de alguna manera replicar esto. Yo voy a dar algunas pinceladas sobre cómo lo hemos hecho para ver si esto también puede ser inspirador. ¿Qué ha sido la plataforma el día después? Digamos que lo hemos estructurado como en tres componentes. Por un lado, una alianza que inicialmente, como os decía, era de cuatro entidades, estas que veis en la pantalla, la Red Española para el Desarrollo Sostenible, el Instituto de Tecnologías para el Desarrollo de la Politécnica, el Instituto de Salud Global de Barcelona e Iberdrola. Pero más allá de estas cuatro entidades, vimos que lo que teníamos que hacer era aglutinar todas aquellas entidades que también estuvieran interesadas en este periodo en unirse y en trabajar en esas acciones transformadoras para ese día después. Con lo cual, lo primero que hicimos fue lanzar una convocatoria, un llamamiento más bien, a todas aquellas entidades que quisieran sumarse, que compartiesen esa visión y esos objetivos con nosotros. Y digamos que fue ya el 16 de marzo lanzamos la plataforma y a los pocos días nuestra alianza ya estaba conformada por unas 60 entidades de todo tipo, ¿no? Administraciones públicas, universidades, ayuntamientos, empresas, etc. El segundo componente, y creo que una de las claves del éxito, ha sido precisamente esa capacidad de aglutinar actores tan, tan diversos, ¿no? Que todos... En segundo lugar, el día después también se compone de una plataforma. Esto sería el espacio de trabajo en el que nos movemos y es lo que llamamos el edificio virtual. Es una página web, pero es también un agora virtual donde se producen todos los debates y es también un grupo de personas de estas cuatro organizaciones que ofrecemos un trabajo de coordinación y facilitación para que estas acciones se produzcan. Y en tercer lugar, el día después se compone de las comunidades, que son grupos interdisciplinares de expertos que trabajan ya sobre unos temas concretos y que ahora desglosaré. La plataforma, como os decía, es ese espacio virtual de trabajo que se compone a su vez de otros espacios, lo que llamamos el Ágora, que probablemente muchas de las personas que nos estáis escuchando habéis participado ya en alguna, porque son como jornadas, espacios de debate, donde abordamos los temas clave, sobre todo durante la pandemia, los temas que hemos pensado que eran de interés clave. También hemos tenido diálogos con expertos sobre temas muy concretos y últimamente, más que debates abiertos, ya estamos centrando nuestra actividad en talleres específicos multiactor para hacer incidencia sobre estrategias concretas que están saliendo en respuesta a la situación de la COVID, ¿no? Hemos hecho aportes desde al Plan de Educación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, a la nueva estrategia de cooperación, y a muchos otros documentos que están surgiendo durante este periodo de pandemia y que van a marcar planes de acción o estrategias para la salida de la crisis. En estos momentos, además, nos encontramos en un periodo de transformación de lo que es la plataforma y queremos dar un paso más allá y estamos en estos momentos identificando un portfolio de proyectos transformadores que es una manera de aterrizar acciones concretas, ¿no? Que luego además podamos escalar y ampliar. Uno de esos proyectos, ya lo ha explicado Santiago Saura, que es, por ejemplo, el de la movilidad sostenible en las ciudades. Y por último, la tercera componente y clave también del éxito de esta manera colaborativa de trabajar ha sido el tejido que compone la plataforma, que son estas cuatro comunidades temáticas que llamamos comunidades de acción y práctica, de conocimiento y práctica, en torno a cuatro temas claves que pensamos que era urgente tratar durante la pandemia. Esos cuatro temas son la transformación de las ciudades,
la desigualdad y la revisión del nuevo modelo económico, la cooperación al desarrollo y una nueva gobernanza, y por último, las relaciones entre salud y medio ambiente. Como podéis ver, todo temas clave que han surgido, bueno, que son temas clave para el desarrollo sostenible, pero ahora están como en el centro del debate con la pandemia. He traído para terminar el ejemplo de la comunidad temática que trata sobre la transformación de las ciudades, puesto que estamos en una jornada que trata de la descarbonización. Y bueno, pues cómo funciona una de estas comunidades. Lo que hemos hecho es, en primer lugar, identificar aquellas personas que podían estar interesadas en formar parte de este, podríamos llamarlo como grupo de trabajo, de alguna manera informal, y nos hemos marcado una serie de objetivos sobre los que trabajar, que hemos llamado unos ejes de acción. ¿Cómo empezamos a trabajar? Pues bajo una premisa, en este caso, cómo podemos aprovechar el contexto COVID para reimaginar el espacio urbano y el modo en que vivimos. Pues con esta comunidad, y a partir de esta pregunta, se establecieron una serie de elementos clave sobre los que trabajar, que son estos tres que podéis ver en la diapositiva. Trabajar sobre una movilidad sostenible, una recuperación urbana sostenible y la sostenibilidad energética. Yo creo que el éxito de esta manera de trabajar ha sido sobre todo ese enfoque multiactor, multidisciplinar, bueno, muy generoso por parte de todos los actores que están reuniéndose cada semana para compartir aprendizajes y poner todo tipo de recursos para, bueno, pues para traer a este espacio acciones realmente transformadoras de los que otras entidades puedan aprender, ¿no? En el caso de la comunidad de ciudades, desde el principio se han sumado a este grupo 22 ciudades españolas, y luego además nos acompañan expertos académicos, de empresas y de otras administraciones públicas. Y bueno, pues de esta manera se están trabajando en temas muy concretos que esperamos que pronto bueno, podamos compartir resultados tangibles. Yo creo que, no lo sé, por mi parte, nada más. Solo queríamos compartir este ejemplo de la plataforma como, creemos, un formato de participación muy eficiente que puede generar cambios realmente transformadores y muy alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Elisa, si quieres ya, por mi parte esto sería todo. Muchísimas gracias. Si alguien tiene interés en conocer más en profundidad el caso concreto de la transformación de las ciudades, os invito a conocer la página web del día después. Dentro de la página web tenemos una sección específicamente dedicada a las ciudades donde podéis ver alguna de las ágoras o documentos que hemos compartido sobre esta temática. Muchísimas gracias y pues paso la palabra otra vez a Elisa. Muchísimas gracias a ti, Marta. La verdad es que no podía parar de tomar notas de los keywords, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que has estado dando, porque es justo el perfecto resumen de lo que es la actividad, ¿no?, que están desarrollando estas iniciativas, estas plataformas que nos habéis presentado los tres ponentes de este primer bloque, tanto Santiago como Asun, como tú misma, ¿no? Conectar, generar acciones transformadoras, cambio sistémico, escalar, comunidades, grupos interdisciplinares, es la clave, ¿no? El apartado común, por decirlo de alguna manera, que tenéis todas estas iniciativas, estas plataformas que nos habéis comentado. Sí, yo diría, Elisa, que además justo en la plataforma el día después es como el medio ideal también para dar voz al ámbito académico. Y precisamente aquí los tres ponentes que hemos hablado, estamos todos conectados también a través de esa plataforma, el Ayuntamiento de Madrid trayendo un proyecto que podría ser un piloto o una iniciativa exitosa escalable, y la universidad con todos sus expertos, ¿no? Esperamos ser como una especie de palanca o espacio donde ir más allá. Así que muchísimas gracias. Efectivamente, ese era el objetivo, ¿no?, de este primer bloque. Precisamente ver esa actuación de los organismos públicos como uno de la parte, ¿no?, que decía también Kristen en su presentación, ¿no?, la colaboración público-privada. Ya hemos visto precisamente esa parte más pública. La verdad es que
Han sido unas breves pinceladas, pero nos han hecho hacernos una idea de la importancia y del valor estratégico que está teniendo este objetivo común para la parte más institucional y por la parte más pública. Muchas gracias de nuevo a los tres ponentes, a Marta, a Asun y a Santiago, por cada una de vuestras iniciativas. Mucha suerte y enhorabuena por estar liderando este tipo de acciones tan enriquecedoras. Damos paso, hemos visto hasta ahora, ¿no?, la parte pública, y antes de continuar con la jornada, me gustaría indicar a todos los asistentes que es a partir de este momento en el que vamos a activar el botón de preguntas y respuestas en la herramienta. Por temas de tiempo, no vamos a poder lanzar más de un par de preguntas a nuestro panel de expertos. Las preguntas van a ser contestadas por cada una de las corporates que tenemos esta tarde invitadas. El primer bloque ya hemos terminado y no va a tener esa oportunidad de respuestas. Y bueno, vamos a intentar tratar de integrar todas las preguntas más votadas, para que sean contestadas por los ponentes y de este modo nos puedan ofrecer pues una visión un poquito más amplia y más general. Sin más dilación, damos paso a este segundo bloque de intervenciones que hemos venido a titular el rol del sector privado. ¿Cómo pueden las grandes empresas participar y colaborar en este reto de la descarbonización de las ciudades? ¿Cómo están trabajando actualmente? ¿Qué retos se les presenta a estas empresas de cara al futuro? ¿Cómo se integra todo ello con estas actuaciones que se acaban de exponer anteriormente por parte del sector público? Estas y otras cuestiones son las que las corporates del ecosistema empresarial español, reconocidas por todos seguro, van a tratar de explicarnos esta tarde. Vamos a contar, como podéis observar en esta slide, con un plantel de expertos de primer nivel representados por tres corporates: Ferrovial, Iberdrola y Grupo Santander. Comenzamos con Valentín Alfaya. Valentín Alfaya es director de sostenibilidad de Ferrovial. Con más de 25 años de experiencia y andadura profesional, anteriormente fue director de riesgos. La verdad es que, Valentín, sinceramente, si no estás aquí en esta sesión, se te echaría mucho en falta, porque, sinceramente, con todo tu currículum y trayectoria en estos temas de sostenibilidad, pues eres una pieza clave y fundamental, porque, para quien no lo sepa, Valentín es presidente del Grupo Español para el Crecimiento Verde, miembro del Governing Board del EIT Climate Key, del Consejo Asesor de la Fundación Biodiversidad, de la Red Española de Desarrollo Sostenible, del Comité Estratégico del Hydro Center of Excellence for Sustainability, de la Junta Directiva de NAC y del Consejo Científico del INSTA, entre otros. O sea, nos ha hecho un súper resumen con todas estas instituciones en las que tiene representación. Así que, Valentín, somos todo oídos, queremos escuchar desde tu punto de vista, desde tu perspectiva y en calidad de director de sostenibilidad de Ferrovial, cómo las corporaciones se integran en este tremendo reto que tenemos por delante. Bueno, muchísimas gracias, Elisa. Es un placer estar aquí. Cuando citabas todos esos cargos, yo cuando era más joven pensaba, cuando alguien tiene tantos cargos en tantos sitios, realmente es uno de estos que no da un palo al agua, ¿sabes? Espero que no transmitir esa sensación a la audiencia. Lo primero, agradeceros que nos hayáis invitado a participar, aunque tengo que reconocer que estoy un poco abrumado por el nivel de los ponentes y de los compañeros de este panel. Pero, en fin, quería muy rápidamente compartir con la audiencia una visión general y también un poquito aterrizada del hecho de las ciudades, del papel que debe jugar el sector privado en este proceso de descarbonización intensa del entorno urbano, en este proceso que llamamos de transición o de transformación urbana. ¿Por qué las empresas pienso que son imprescindibles en este proceso? Y también qué rol podemos jugar, pero sobre todo qué necesidades tenemos en relación con este proceso. Y para empezar me gustaría compartir dos reflexiones muy rápidas. La primera de ellas es que, por decirlo de una forma simple, a las empresas nos va la vida en todo esto. Tenemos que tener en cuenta que la situación en la que estamos ahora mismo, esta situación con la pandemia y con este impacto devastador en el entorno económico, es debido al deterioro progresivo de nuestros ecosistemas, la simplificación que hemos hecho del medio ambiente. Y esto tiene consecuencias económicas muy graves, como estamos ahora aprendiendo. El cambio climático, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando ahora mismo, fundamentalmente es un riesgo que, como
contarán Isabel y Federico ahora, me imagino, ya es un riesgo económico que se considera sistémico a escala global. Por lo tanto, mi primera reflexión es, ojo, no hay economía sostenible si no tenemos un medio ambiente sostenible. Por lo tanto, en estos procesos nos va la vida también a las empresas. La segunda reflexión general que quería hacer muy rápidamente es que de las diversas funciones sociales que tienen las empresas, claramente hay una que yo creo que de una forma un tanto simple la gente considera que es la única, no es así, pero hay una que digamos está en la esencia de las empresas, que es básicamente ganar dinero y generar riqueza. Entonces yo lo que me pregunto es si esta característica esencial, digamos, de las empresas, podríamos utilizarla con inteligencia para acelerar la acción climática y en particular para acelerar estos procesos de transición urbana. Porque en ese sentido las empresas deberíamos estar concienciadas de al menos dos papeles fundamentales. Uno, por supuesto, es el papel ejemplarizante, porque nosotros somos parte de la sociedad y deberíamos ser un ciudadano ejemplar. Y ahí están los compromisos de reducción de emisiones, que las empresas que estamos en este panel tenemos ya desde hace muchos años, que deben ser creíbles, que deben cumplirse. Pero muchos pensamos, particularmente estos que estamos en el Grupo Español de Crecimiento Verde, las empresas que estamos en este panel, estamos todas en el Grupo Español de Crecimiento Verde, pensamos que ya no es suficiente con los compromisos. Creemos que las empresas somos más útiles a la causa trabajando a través de nuestros modelos de negocio. Debemos en ese sentido adaptar nuestros modelos de negocio para crear soluciones para luchar, por ejemplo, contra los efectos del cambio climático en las ciudades o acelerar la transición urbana. Porque las empresas, en ese sentido, considero que somos imprescindibles. Y considero que somos imprescindibles porque, primero, por supuesto, por esta característica esencial que tenemos, tenemos una gran capacidad para movilizar financiación y recursos económicos. Esto es más que obvio. Pero yo diría que no solo eso. También las empresas tenemos agilidad. Somos capaces de agilizar los procesos de innovación, de extender las soluciones y extender las capacidades tecnológicas, diría que por lo menos al mismo nivel que las administraciones públicas o incluso a mayor nivel que las administraciones públicas. Por eso, cuando hablamos de colaboración público-privada, no debemos poner solo el foco en la capacidad para movilizar recursos financieros, sino también en estas otras capacidades. Si somos capaces de orientar esto así, podremos utilizar la esencia de las empresas en beneficio de estos procesos de transición urbana. Aterrizando un poquito más específicamente a lo que sería el proceso de transición urbana que nos ocupa hoy, yo diría que cómo podríamos utilizar estas capacidades que estaba mencionando hace un momento de las empresas para acelerar todo este proceso. Primera cuestión. Nos centramos en el Deep Demonstration de Madrid como gran ejemplo transformador del que estamos hablando. Realmente el Deep Demonstration de Madrid no es ni más ni menos que un gran proceso de experimentación a escala masiva. Si estamos hablando de que las empresas tenemos una gran capacidad de innovación y grandes capacidades tecnológicas, necesariamente tenemos que involucrar a las empresas en estos procesos de experimentación y de transformación a gran escala. Son absolutamente críticas en ese sentido. Por supuesto, debemos utilizar el capital privado para acelerar esta transformación. Y en ese sentido yo quería transmitir dos cosas que me parecen fundamentales. La primera, cuando hacemos el inventario de todo lo que hay que hacer en la ciudad de Madrid para alcanzar esta neutralidad de carbono en 2030, llegamos a la conclusión, eso que Santiago Saura mencionaba al principio, el portfolio de proyectos, llegamos a la conclusión de que hay muchos proyectos que tienen sentido económico por sí mismos. Si tienen sentido económico por sí mismos, hay que preguntarse si eso se debe hacer con capital público o si puede ser papel del capital privado. Por ejemplo, la penetración de renovables y la electrificación. ¿Debe hacerse con capital público? Luego a lo mejor Agustín nos echa una mano contestando a esta pregunta. O debido a la situación actual de las renovables, la evolución de los costes casi, digamos, en caída libre, la capacidad de las empresas para financiar los procesos de electrificación, quizás eso se lo debamos dejar al capital privado. Por ejemplo, la eficiencia energética en las ciudades, la transformación del alumbrado público. Lo podemos hacer con capital público, contratamos a una empresa de instalaciones, te hace la obra, te pone las luminarias LED y después, al cabo del año, se va después del periodo de garantía. O se lo podemos hacer, se lo puedes encargar a una empresa a largo plazo que invierte su propio capital 100% privado en el proceso de transformación de la iluminación de la ciudad y obtiene sus beneficios a través de los ahorros energéticos. De esta manera, el ayuntamiento no tiene que invertir ni un céntimo, pero además se garantiza el mantenimiento
perfecto de las instalaciones durante un periodo de tiempo largo, porque en eso deriva el beneficio de las empresas. Fíjense que esto es una forma de utilizar esa esencia de las empresas en la transformación urbana. Ahí claramente, desde mi punto de vista, no haría falta utilizar el capital público. La segunda, de hecho, cuando hacemos este caso económico que mencionaba Santiago Saura al principio de la Ciudad de Madrid, llegamos a la conclusión de que solo el 6% de las inversiones corresponderían al ayuntamiento. El resto puede servir de vehículo el capital privado. 6% de los 11.000 millones que está previsto invertirse en los 10 próximos años. En otros casos, el capital privado lo que puede tener es efectos multiplicadores. Por ejemplo, si necesitamos superar una curva de aprendizaje que solo un capital privado nos hubiera llevado una década, inyectando capital público, y ahora tenemos una excelente oportunidad para hacer esto a través de los fondos de recuperación de la COVID, inyectando capital público podemos acelerar esa curva de aprendizaje. Un buen ejemplo, lo que hemos mencionado antes de la renovación urbana, la rehabilitación de edificios. Pero también las empresas creo que tenemos capacidad para modular el comportamiento de los ciudadanos. Primero, en su condición de trabajadores. Si juntamos todos los trabajadores de todas las empresas de la Ciudad de Madrid, por ejemplo, pues estamos tomando una parte muy importante de la población de Madrid, que además es la que se mueve. Ahí es en donde entra, a través de esta plataforma del día después, ese proceso y ese proyecto que ha mencionado al principio Santiago Saura, que llamamos aplanar la curva. Para eso es necesario, absolutamente imprescindible, la colaboración de las empresas. Y ahí las empresas actúan como facilitadores de los cambios de comportamiento de movilidad de sus trabajadores. Pero también podemos pensar que las empresas pueden influir en el comportamiento de los ciudadanos en la medida en la que también son consumidores. Cuando Ferrovial pone en marcha el car sharing eléctrico City en Madrid, realmente está contribuyendo a cambiar el comportamiento en términos de movilidad de los ciudadanos, que en vez de comprarse un coche de combustión, lo que hacen es utilizar un servicio de movilidad, un coche compartido eléctrico y 100% renovable. Por último, para terminar, hemos visto que las empresas, desde nuestro punto de vista, son imprescindibles, que son imprescindibles por su capacidad para movilizar financiación, pero también por el resto de las capacidades que he mencionado que tienen. ¿Qué necesitamos para optimizar esta participación de las empresas? Pues lo que necesitamos es, primero, plataformas de colaboración y de, yo diría también, co-creación estables, transversales, que permitan generar proyectos en donde ya vienen desde el principio participando todos los actores involucrados, también el sector privado. Esto es lo que hemos llamado la plataforma, por ejemplo, del día del Deep Demonstration de Madrid. De hecho, el principal papel de Climate Kick aquí no ha sido solo cofinanciar durante este año y pico todo el proceso de diseño, sino aportar la metodología y el know-how para que se pueda crear esa plataforma estable. Esto es crítico. Segundo, necesitamos herramientas. Más allá de la plataforma de colaboración, necesitamos herramientas. Por ejemplo, todavía no sabemos muy bien cómo agilizar y poner en valor los procesos de escucha activa de la sociedad para avanzar y arrancar y acelerar los proyectos. Necesitamos poner en valor las aceleradoras de startups que han mencionado Asun y Elisa para proveer soluciones que luego puedan escalarse para estos procesos de transición urbana. Y necesitamos también una visión sistémica de la ciudad, porque esto no puede hacerse tratando cada área o cada subsistema del metabolismo urbano como un silo. Todo tiene que estar interconectado y en eso las empresas debemos aportar, pero también necesitamos que esa visión sistémica se mantenga a lo largo del tiempo. Conclusión, desde luego el ayuntamiento para un proceso de estos es absolutamente crítico, es lo que hemos llamado el challenge owner, el propietario del problema, pero no lo puede hacer solo. Necesita las empresas, necesita el sector privado, entre otras cosas. Y las empresas que necesitamos, necesitamos certidumbre, necesitamos esto que hemos llamado visión de largo plazo, esas herramientas y plataformas, y necesitamos esa visión sistémica de las ciudades, que es crítica para aportar soluciones. Y desde mi punto de vista, este ejemplo que hemos puesto, el Demonstration de Madrid, es precisamente la plataforma, el entorno que facilita la colaboración de las empresas privadas. Por tanto, damos la bienvenida y estamos encantados de participar en este Demonstration, y ahora el reto es aterrizar el portfolio de todos estos proyectos que hemos estado diseñando, ponerlos en marcha y replicar este modelo en tantas ciudades como podamos a través de esa otra plataforma tan innovadora que es el día después. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valentín. La verdad es que cada ponente vais poniendo el listón más alto. O sea, yo no sé los asistentes, las personas que están oyendo las intervenciones, pero yo no paro de tomar notas
porque además son ideas diferentes. La verdad es que, aunque utilizáis palabras muy similares, multidisciplinariedad, enfoque multiactor, etcétera, etcétera, la verdad es que la visión privada que acabas de ofrecer es muy enriquecedora y muy complementaria a la que habíamos visto en el panel anterior. Así que muchísimas gracias por tu aportación. Te tengo que decir que todos los títulos que tienes en tu currículum están bien dados. Por lo menos una muestra es este speech que nos has dado y que seguro que podrías contarnos muchísimas más cosas. Por lo tanto, pues estás en disposición, como hemos dicho, de ser una de las personas imprescindibles dentro de este panel. En el currículum se nos ha olvidado mencionar que también soy socio del Atleti. Eso sí es más importante. Eso es fundamental. Lo siento. Muy bien, Valentín, pues muchísimas gracias por tu intervención. Por favor, no dejes de estar con nosotros, porque luego al final, como hemos comentado anteriormente, abriremos un turno de preguntas y nos encantará pues conocer tu opinión sobre algunas de las preguntas que lancemos. Gracias, Valentín. Pasamos al siguiente experto, al siguiente representante de una corporate, en este caso es Iberdrola, y contamos con Agustín Delgado. Agustín es director de Innovación, Sostenibilidad y Calidad de Iberdrola. La verdad es que no podía ser otro de Iberdrola para participar en esta charla, porque justo es pues la persona idónea y adecuada, al igual que pasaba con Valentín, para hablarnos de estos temas. Y es responsable, entre otros, del desarrollo de los procesos de gestión de I+D y del programa de capital riesgo de Iberdrola. Startups y empresas que estén ahora mismo escuchando la intervención de Agustín. Vuelvo a repetir, es responsable, entre otras cosas, del programa de capital riesgo de Iberdrola, desde donde coordina la inversión en empresas de base tecnológica relacionadas con la sostenibilidad energética. Agustín, encantada de tenerte aquí con nosotros. Y vamos, estoy segura que voy a tomar muchísimas notas de todo lo que comentes, porque es súper interesante tu posición dentro de Iberdrola y sobre todo esta parte más relacionada con inversión en empresas de base tecnológica. Así que pues somos todo oídos también. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como veis, yo tengo mucho menos títulos que Valentín, pero básicamente porque soy mucho más joven, claro. Bueno, pero mueves dinero. O sea, mueves el programa de capital riesgo de Iberdrola. Entonces, bueno, yo creo que más importante que el dinero son las ideas, si me permites. Buenas ideas atraen siempre dinero y recursos, ¿no? Por eso no creo que sea un problema, ¿no? Yo creo que lo importante son las ideas. Y bueno, la verdad es que suscribo muchas de las cosas que decía Valentín antes. Yo tenía una pequeña presentación, pero solamente para que sirva a audiencia para guiarnos un poco por lo que quería contar. No pretendo describirla enteramente, pero sí que me gusta siempre, digamos, estructurar los temas. Y en este sentido, pues si vemos vamos a la página siguiente, pues os quería contar cómo lo vemos, cómo lo veo yo, ¿no? Primero, describir cuál es el problema que tenemos y luego, desde el punto de vista de la sostenibilidad energética, pues cuáles son esas posibles respuestas que podemos dar desde el sector energético. Me interesa mucho también la escala de la transformación. Yo creo que aquí no estamos hablando de ponernos un panel fotovoltaico en una casa o en una escuela, sino de transformar completamente el modelo productivo. Y creo que hay que aprovechar los recursos que hay en las ciudades. Y lo último es que, igual que el papel del sector privado va a ser muy importante, pero creo que vamos a tener que ir de la mano, y como se ha hablado en la plataforma el día después y en otras, pues en una alianza con el sector público. Entonces, vamos a contar un poco brevemente pues estos puntos, ¿no? Lo primero, sí, en la siguiente diapositiva, por favor, es el problema, ¿no? El 54% de la población mundial vive en las ciudades, ahí se produce el 70% de las emisiones y la contaminación atmosférica pues, es un problema real y que todos somos conscientes, ¿no? Más allá de las emisiones que puede haber de CO2. Y la explicación está en el gráfico de la derecha, ¿no? Y es que las ciudades, aquí vemos la diferencia entre producción y consumo en las distintas regiones de España, y vemos un gran agujero, que es Madrid, ¿no? Que es un sitio donde se consume mucha energía y se produce muy poco. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para revertir esta situación y poder mejorarla? Y ese es el problema que tenemos, es emisiones importantes en las ciudades y una contaminación importante en las ciudades. En la siguiente diapositiva, aquí vemos un poco cómo vemos nosotros la respuesta del sector energético.
El sector energético está inmerso no ya en una transformación, está inmerso en una revolución, en un cambio total de ese sistema en 10 años que vamos a hacerlo. El PNIE, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, nos dice cuál va a ser el camino, y las compañías energéticas, pues estamos, fijaos que ya no digo compañías eléctricas, estoy diciendo compañías energéticas, porque vamos a cambiar ese modelo energético total. Estamos empeñados, por un lado, en la producción de esa energía renovable, pero muchas veces nos olvidamos de lo que viene a la derecha, que es de cómo usamos nosotros la energía y de cómo debemos cambiar los usos de la energía para poder incorporar el mayor número de, o el mayor número de kilovatios hora de energía renovable a nuestros hogares. Y esto además es casi lo más importante en las ciudades, porque son los grandes, como hemos visto antes, los grandes sumideros de consumo de energía y donde se producen el mayor número de emisiones, ¿no? Y aquí me gustaría pues hablar de tres tecnologías que van a transformar, que están transformando, perdón, cómo usamos la energía en nuestra ciudad. De ahí estará, voy a hablar de la movilidad, voy a hablar del sector residencial y sobre todo del calor, que el calor es el 50% del consumo energético en la Unión Europea, y voy a hablar de cómo aprovechar una parte importante de un recurso energético que no se está aprovechando en las ciudades ahora mismo, como es la generación distribuida. Así que, si os parece, pasamos a la siguiente diapositiva y vemos la primera respuesta que queremos dar del sector energético a esta problemática que hay de sostenibilidad en la ciudad. Lo primero es la movilidad sostenible. Ha aparecido una tecnología que es el vehículo eléctrico entre sus características que por cada unidad de energía que se mete en un vehículo eléctrico, pues se recorren entre 2 y 4 veces más kilómetros que un vehículo de combustión interna de gasolina, de gas o de GLP. Por lo tanto, cuando hablamos muchas veces de eficiencia, pensamos en mejorar la eficiencia de un motor o en mejorar, y en realidad la tecnología del vehículo eléctrico lo que va a hacer es mejorar de forma drástica la eficiencia del consumo para el traslado de pasajeros, ¿no? Y esta respuesta, que puede parecer que no acaba de despegar, que en España pues todavía no tenemos muchos vehículos, etcétera, lo único que yo quiero transmitiros es que tenemos que hacer proyecciones de lo que va a pasar a futuro con las ideas que tenemos de cómo va a evolucionar la tecnología a futuro, no con las ideas de cómo la tecnología ha ido en el pasado, ¿de acuerdo? Esto es importante, ¿no? Porque nosotros pensamos que para dentro de 2, 3 años, 4 como mucho, tener un coche eléctrico va a ser más barato que tener un coche de combustión interna. Si sumas el consumo de la electricidad y el coste del coche y a lo largo de toda su vida, y el consumo del coche de combustión interna y el combustible, ¿no? Y el coste del coche. Por lo tanto, para dentro de 4 o 5 años será más barato, lo que se llama el coste total de propiedad del coche, pero para dentro de 6 o 7 años va a ser más barato un vehículo eléctrico que un vehículo de combustión interna, comprar un vehículo eléctrico. Cuando eso suceda, el crecimiento exponencial de los vehículos eléctricos pues va a ser imparable y las flotas se van a electrificar completamente. Y yo creo que esa es la solución que tenemos para la movilidad en nuestras ciudades. Esto va a traer ventaja desde el punto de vista de las emisiones de CO2, con el mix energético que tenemos, emite mucho menos en un ciclo, lo que se llama well to wheel, pero cuando ya tengamos la energía renovable que nos dice el PNIEC, pues los vehículos eléctricos prácticamente pues, en su ciclo completo van a emitir pues, poquísimo. Y lo que decía, en el coste del combustible para el usuario, pues ya es mucho más barato porque la electricidad es mucho más barata y más que lo hace. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer del sector privado y en colaboración con el sector público para fomentar esta movilidad sostenible? Pues yo creo que tenemos que darle a los ciudadanos soluciones para esta nueva infraestructura que vamos a tener, ¿no? Y aquí estamos trabajando en poner puntos de recarga a nivel residencial, y aquí el Código Técnico de Edificación y otro tipo de normativa pues está ayudando, y en también poner puntos de recarga rápidos que te permiten cargar 400 kilómetros de autonomía pues en un cuarto de hora en nuestras carreteras. Yo creo que esto es una tecnología imparable que vamos a ver todos en los próximos años. La siguiente respuesta al sector energético sería la electrificación del calor. En España pues tenemos unos 4 millones de calderas de gasoil, unos 10 millones de calderas de gas natural, todavía hay calderas de carbón
Madrid incluso, y sin embargo, pues esto ha sido pues debido a que hasta hace poco pues los combustibles fósiles eran la forma, digamos, más eficaz, que no eficiente, de producir calor en nuestras casas. Lo cierto es que hay un equipo mucho más eficaz, mucho más eficiente para producir calor, que es la bomba de calor en nuestros hogares. Es verdad que la bomba de calor, digamos, no ha tenido demasiado éxito hasta el momento porque solemos utilizar bombas de calor aire-aire, en las cuales el confort pues no es tan bueno como los sistemas de calefacción por radiadores con agua que tenemos en nuestras casas y que estamos habituados. Pero lo cierto es que está viniendo una tecnología, la tecnología de bomba de calor que muchos habréis oído hablar, que es la aerotermia, bomba de calor aire-agua con confort similar al que estamos acostumbrados con nuestros radiadores, pero que tiene una eficiencia entre 3 y 4 veces más que un sistema de caldera de gas o de gasoil. Claro, esto en cuanto a la eficiencia sube tanto, pues las emisiones de CO2, ya con el mix energético de 2018, no hablando del mix energético de 2030, pues se reducen 4 veces con respecto a una de gasoil y 3 veces con una del gas natural. Si tuviéramos en cuenta el mix de 2030, donde va a haber un 75% de renovables, pues estas emisiones de CO2 se reducen muchísimo más. Y luego, en términos de coste operativo para el usuario, pues el coste de la electricidad, como es tan eficiente, de esta bomba de calor para los mismos kilovatios hora térmico, pues es mucho menor. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los costes, digamos, iniciales son más caros de la bomba de calor que de la caldera de gas, pero están bajando. De nuevo, la tecnología está mejorando, por un lado, las características en términos de confort y, por otro lado, bajando el precio. Y yo creo que con una alianza adecuada entre la administración pública y el sector privado se puede, digamos, cambiar de tecnología y tener pues el impacto que vamos a que pretendemos tener. Si vemos en la siguiente diapositiva, aquí podéis ver un poco la escala de la transformación que yo estoy proponiendo y que se está proponiendo en el PNIEC, ¿no? Si adelantamos la instalación de las 5 millones de bombas de calor que el PNIEC propone, 4,3 millones de sustitución de equipos anteriores y 70.000 viviendas nuevas, podría llegar a suponer una inversión total de 40.000 millones de euros y, en términos de puestos de trabajo, más de 500.000 puestos de trabajo. Todo movilizando capital privado, tanto de empresas grandes como de clientes, como de usuarios, ¿no?, de particulares. Por lo tanto, es una gran oportunidad tanto de mejora de la eficiencia del sistema energético en su conjunto, de mejora de la calidad medioambiental en las ciudades, pero también de mejora económica, ¿no? Pero lo mismo pasa con los vehículos eléctricos. Si adelantamos la red nacional de recarga, podremos acelerar e incentivar el despliegue de esos 5 millones de vehículos eléctricos que dice el Plan Nacional de Clima y Energía para 2030, con una inversión de unos 4.500 millones de euros y más de 50.000 puestos de trabajo. Y también pensamos que puede haber una transformación importante en el sector público del transporte urbano, ¿no? Y hacer una transformación de los autobuses urbanos que hay en la actualidad, de gasoil y de gas natural, por eléctricos, que además, España es una potencia en eso, con fabricantes como Irizar o CAF, y que además el total cost of ownership de las empresas de transporte urbano, pues lo van a ver que es competitivo, y lo ven ya que es competitivo. Y por último, si vamos a la siguiente. En la siguiente lo que proponemos también, y ya con esto termino prácticamente, es que existe también la posibilidad de que en las ciudades se aproveche un recurso que no está tan bien aprovechado, como es los tejados y lo que es el autoconsumo. De tal forma que las ciudades dejen de ser ese gran sumidero, seguirán siéndolo, pero mucho menos, y empiecen a producir su propia energía con ese recurso que tienen, que son los tejados. Y para eso habrá tanto para unifamiliares, como para autoconsumo colectivo, como para empresas. En este caso, como decía Valentín, muchas veces no hace falta ni siquiera que la administración lo apoye con dinero, sino que es suficiente con que, digamos, se agilicen los trámites y se le dé facilidad a la inversión privada para que se desarrolle. Y ya lo último que iba a decir en la siguiente diapositiva es que existe la posibilidad de una gran alianza público-privada en la cual, por un lado, se tomen medidas, sobre todo normativas, para definir cuáles son los objetivos, las barreras, el análisis. Pero se lleguen a tomar esas medidas tanto normativas como fiscales, como en un primer momento de ayudas que puedan necesitar los particulares para, cambiar sus usos energéticos. Y ahí nosotros estamos colaborando también el día después a desarrollar toda una serie de propuestas que le puedan servir a los ayuntamientos para implementarlas en cada uno de sus aspectos de política municipal.
y eso, bueno, pues ya al final de la diapositiva, que ya no voy a terminar, pues se establecen o proponemos pues una serie de medidas que ya lo voy a dejar aquí porque tengo a Elisa que me está mirando y yo creo que aquí lo dejamos, Elisa. Muchas gracias, Agustín. La verdad es que he de decir que es todo un reto en 8 minutos decir todos los datos, dar toda la información que tú has aportado y que efectivamente vienen a sustentar una frase que has dicho, ¿no? Que el sector energético está en una profunda revolución, no transformación, revolución. Efectivamente, pues tu presentación nos ha permitido, aunque sea de manera muy rápida, constatar que efectivamente esto está sucediendo. Así que muchísimas gracias, Agustín, y al igual que con Valentín, por favor, pues permanece para el turno de preguntas. Okay. Muchísimas gracias. De acuerdo. Terminamos este panel dedicado a las grandes empresas, a las grandes corporaciones. Hasta ahora hemos visto 2 ejemplos de grandes instituciones industriales, pero ¿qué pasa con el sector financiero? Un agente fundamental dentro del ecosistema productivo. Para hablarnos precisamente de este papel que juega el sector financiero, contamos con 2 personas del Banco Santander, del Grupo Santander. Por una parte tenemos a Isabel García Mora, que está con nosotros ya en pantalla, es miembro del Super Advisory Board de Leite Climate Kick y es presidenta de su Comisión de Riesgos y Auditoría. También es Head of Crisis Management, Recovery and Resolution del Grupo Santander. Y es una persona con muchísima experiencia, no en vano, pues más de 30 años de experiencia en banca que la avalan para que nos pueda contar pues, precisamente cómo la banca funciona en este ámbito. Así que Isabel va a compartir además esta ponencia con Federico, al que presentaremos a continuación. Isabel, todo tuyo. Muy bien. Bueno, no lo habéis puesto muy difícil con tan buenas ponencias. Lo primero, muchas gracias a la Universidad Politécnica de Madrid y en particular a Carlos Mataix y a Elisa por la invitación a participar en el evento. No puedo estar más de acuerdo en el eslogan de las jornadas y en lo que se ha repetido por distintos ponentes, ¿no? Al final, alcanzar ciudades saludables y sostenibles requiere la implicación y colaboración de todos los agentes, startups, grandes corporaciones, gobiernos locales, universidades y, por supuesto, el sector financiero. Y yo, de hecho, pues vengo en este papel de nexo, ¿no? Como miembro del Supervisory Board de Climate Kick por un lado y de directiva del Santander por otro, ¿no? Ambas instituciones tienen muy claro que es imprescindible de realizar este esfuerzo conjunto para contribuir hacia un modelo de descarbonización de las ciudades y frenar el avance del calentamiento global. Y como decía Valentín, es que nos va la vida en esto, ¿no? Se estima que en el año 2050 el 80% de la población europea vivirá en las ciudades, ¿no? Hay una tendencia clara de migración a los centros urbanos, que igual temporalmente se frena algo con el COVID, pero que la tendencia está ahí. Y esto supondrá un incremento de 2.500 millones de personas viviendo en zonas urbanas, con el consiguiente impacto en necesidades de recursos, de inversiones, y de ahí el papel fundamental del sistema financiero, ¿no? Naciones Unidas ya identificaba el sector financiero como crítico para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y el Tratado de París habla de la reasignación de los flujos financieros como uno de los 3 elementos clave para dar respuesta global al cambio climático, ¿no? Y bueno, me gustaría centrarme en, desde mi punto de vista, cuáles son las claves para atraer esos flujos financieros al desarrollo de ciudades sostenibles, ¿no? Desde mi punto de vista hay 5 puntos en los que hay que trabajar. Primero, crear proyectos viables, bueno, lo que comúnmente llamamos el business case, y para ello es fundamental empezar a considerar métricas de sostenibilidad en los ratios de rentabilidad de los proyectos. Urge avanzar en las mediciones de impacto, evaluar el cambio y recoger evidencias que ayuden a montar este business case. Aquí me gustaría introducir el concepto del Transformation Return Investment, en el que está trabajando Climate Kick con agentes del cambio. Sería importante definir métricas que midan la transformación, ¿no? Teniendo en cuenta el impacto en salud, en bienestar, en el terreno social, ¿eh? Y que estas métricas se puedan incorporar a lo que son las mediciones más tradicionales de rentabilidad. Si inversores y reguladores empiezan a reconocer el valor de estos impactos, el flujo de capital hacia activos verdes se incrementará notablemente, ¿no? Como segundo tema,
me gustaría insistir, ¿no?, en que hay que trabajar en carteras de proyectos más que en proyectos aislados. Aquí la experiencia de Climate Kick muestra que el impacto es mucho mayor cuando hay realmente una orquestación de iniciativas entre las cuales se pueden generar sinergias y mejorar así la viabilidad de las mismas. Y este es el caso de los Deep Demonstrations en ciudades europeas, y Madrid es un claro ejemplo, ¿no?, con una combinación de iniciativas que ha comentado, pues, Santiago Segura. Y como tercer tema, y en línea con lo comentado también por Kirsten y por Valentín, es fundamental la combinación de esta inversión público-privada y el análisis de la Universidad Politécnica sobre el Deep Demo. Como decía Valentín, bueno, pues ha demostrado esto. Hay importantes retornos, por lo cual se va a atraer inversión privada, pero también es necesaria la inversión pública. O sea, que yo, Valentín insistía en que es más privado que público, yo estoy de acuerdo, pero también es importante la inversión pública. Como cuarto punto, diría que tenemos que trabajar con instrumentos de financiación innovadores, por supuesto bonos verdes, pero también modelos de financiación, nuevos modelos como la creación de vehículos de inversión donde participen distintos agentes, bancos, fondos de inversión como los impact funds o los fondos soberanos, también universidades y multilaterales, entre otros. Y como quinto aspecto, el apoyo de los reguladores es fundamental. O sea, hay desarrollos de regulación en eficiencia energética, pero hay que avanzar en todo lo que es la normativa sobre economía circular. Y esto es clave para mejorar la sostenibilidad de las ciudades, ¿no? Además, sería recomendable que los reguladores incentiven estas inversiones, pues vía, por ejemplo, menor consumo de capital en los modelos de los bancos o vía la fiscalidad, ¿no? En este sentido, es fundamental trabajar en investigaciones cuantitativas aplicadas que promuevan, ¿no?, nueva legislación, nueva regulación en favor de inversiones en activos verdes, descarbonización y yo diría que sobre todo economía circular, ¿no? Además, más datos de impactos también podrían ayudar a mejorar los modelos internos de los bancos, ¿no?, con información, pues, sobre el riesgo físico de catástrofes naturales, el riesgo de transición. Esta información es clave para que los riesgos de cambio climático sean tenidos en cuenta en las decisiones de asignación de fondos, de fijación de precios. Este es un tema en el que, bueno, se está trabajando mucho ahora y en el que los bancos tienen muchísimo interés, pero donde hay mucho por hacer, ¿no? Y aquí el papel y el apoyo de universidades y startups especializadas es muy importante, ¿no? Y bueno, ¿y qué papel juegan, ¿no?, la banca o instituciones financieras en todo esto? Pues por supuesto, canalizar los flujos financieros hacia los proyectos para el desarrollo de la infraestructura, de infraestructuras sostenibles, movilidad y entornos saludables, bien vía financiación, vía deuda o con inversiones vía equity. Algunos bancos, y bueno, en concreto Santander, han sido pioneros en la financiación de energías renovables, en la canalización de fondos BEI para mejorar la eficiencia energética en ciudades, edificios, pero hay recorrido en la movilización de fondos desde instituciones financieras hacia la creación de estas ciudades saludables y sostenibles. Y aquí el Fondo de Recuperación de la Comisión Europea creo que puede ser una buena oportunidad para la canalización de estos fondos, ¿no?, al desarrollo de estas ciudades, y que los bancos puedan jugar aquí un papel relevante, ¿no?, si finalmente se utilizan como intermediarios de estos fondos. También los bancos pueden apoyar con otros productos y servicios, asesoramiento, volviendo al ejemplo de los fondos de recuperación, apoyando a los clientes en la presentación de proyectos que puedan beneficiarse, ¿no?, de estos recursos de la Comisión Europea. Inversión en educación también, por supuesto, para el desarrollo de ciudades sostenibles. Y aquí Santander también tengo que decir que a través de universidades está haciendo una gran apuesta en este ámbito. Y por supuesto, los bancos como agentes del cambio dando ejemplo, ¿no?, con medidas concretas sobre movilidad, eficiencia energética, descarbonización. Y bueno, no quiero terminar sin insistir en algo que ya se ha comentado por algunos panelistas, y es el papel de los ciudadanos, además del de empresas e instituciones. Sin el apoyo de los ciudadanos esto no es posible, pero trabajar en el comportamiento social es clave. Necesitamos a los ciudadanos como agentes activos e implicados, ¿no?, en el desarrollo de estas ciudades sostenibles. Y bueno, yo creo que ya vamos muy mal de tiempo. Me gustaría ya dar paso al director de sostenibilidad del Banco Santander, que es Federico Gómez. El banco está haciendo un gran esfuerzo en el ámbito de sostenibilidad y cambio climático.
De hecho, ha sido reconocido como el banco más sostenible por el Dow Jones Sustainability Index y tiene muchísimas iniciativas que ahora os contará Fede. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isabel. La verdad es que es increíble la cantidad de temática, de cómo impacta, ¿no? Y el resumen tan resumido que nos has hecho y que seguramente podrías hablar muchísimo más de la implicación del sector financiero en todos estos temas de cambio climático. Muchísimas gracias y damos paso, como has dicho, a tu compañero, a Federico Gómez. Federico es director del área de sostenibilidad del Grupo Santander. Ha trabajado en el sector privado, en el departamento de análisis de broker y en el mercado de futuros y opciones. De 2004 a 2007 trabajó como asesor en la oficina económica del presidente del gobierno y en el 2007 se incorporó al servicio de estudios del Banco Santander como responsable de economía para España y Latinoamérica. Así que, Federico, pues al igual que el resto de ponentes, seguro que tú tienes mucho que decir en estos temas y eres el último de la tarde, pero no por ello vamos a dejar de prestarte atención. Así que todo tuyo. Muchas gracias. Gracias de nuevo, como decía Isabel, a la Universidad Politécnica por invitarnos. Pues sí, o sea, la verdad es que tengo mucho que decir, pero siendo el último, yendo mal de tiempo, y Isabel ha contado mucho de lo que hacemos en Banco Santander, dejarme que resuma mi intervención en dos bloques muy, muy, muy definidos, ¿no? Uno es, Isabel ha contado el papel del sector bancario con respecto al cambio climático y el papel que tiene en la descarbonización de la economía y, por supuesto, la descarbonización de las ciudades. Dejadme que profundice un poco en los retos internos que la banca tiene para incorporar cambio climático en sus variables de decisión y lo que estamos haciendo. Y, por otro lado, también una segunda reflexión es sobre qué es lo que nos espera a partir de ahora y cómo le podemos pedir al sector público, qué le podemos pedir al resto del sector privado, cómo podemos trabajar juntos para en esta nueva etapa, que yo creo que tardará lo que tarde, pero ser una nueva etapa, la etapa post-COVID, la etapa de recuperación para poder tener una recuperación sostenible y una recuperación verde. Creo que tenemos una oportunidad enorme de repensar las ciudades, de repensar la economía en general, de repensar en qué mundo queremos vivir tras la etapa de COVID, y ahí tenemos que estar todos juntos. Muy brevemente, dejadme que lo decía Isabel, el rol, ¿no? cuando nos invitasteis a esta conferencia, que pinta un banco, ¿no? En un banco hablando de la descarbonización de las ciudades, hablando de cambio climático. Lo ha explicado Isabel. Nosotros somos un agente económico y lo primero que tenemos que hacer es, de alguna forma, dar ejemplo o incorporar en nuestro día a día los aspectos que ayuden a tener un impacto positivo sobre la sociedad y, entre otros, también sobre el medio ambiente. Por eso llevamos ya muchos años haciendo un uso eficiente de nuestros propios recursos y nos hemos marcado una serie de objetivos a medio plazo, como es el eliminar el uso de plásticos de un solo uso, que lo alcanzaremos el próximo año, utilizar 100% de energías renovables en todas nuestras instalaciones, no solo en España, sino en países en los que está presente el banco, y también tenemos el compromiso de ser neutros en carbono este propio año con dos medidas, que una es la reducción de consumos energéticos y compensando a aquellos que no somos capaces de reducir. Eso desde el punto de vista de banco como agente económico, ¿no? que consume recursos. Aunque, como lo decía Isabel, nuestro mayor rol es el de financiar la economía. Y en estas jornadas se ha hablado mucho de transformación, se ha hablado mucho de innovación. Yo solamente destacar que el sector bancario y Banco Santander, pero no solo Banco Santander, todo el sector bancario está en un proceso de transformación acelerado y tremendo, que llevamos ya muchos años para incorporar variables sociales y variables ambientales en los procesos de decisión. Al final, la banca a lo que se dedica es a asignar eficientemente el capital, y para eso tiene que valorar
todos los riesgos. Creo que era Valentín quien mencionaba que el riesgo climático es un riesgo cierto, y es un riesgo que todas las empresas tienen que medir y valorar, y entre ellas también la banca. Hay innumerables desarrollos, tanto a nivel bancario como a nivel universitario, como a nivel de think tanks, como el propio regulador, para que la banca incorpore el riesgo del cambio climático a la hora de evaluar sus proyectos, evaluar sus clientes y evaluar al final sus decisiones de inversión, evaluar dónde asigna de forma eficiente el capital. Quería resaltar este aspecto porque parece banal y de puertas adentro, pero al final ser capaces de asignar correctamente el capital y ponerle un precio, es decir, financiar aquello que va a tener un retorno positivo tanto para el banco como para la sociedad y para el cambio climático, contribuyendo al cambio climático, es el gran reto en el que está ahora mismo la banca. La banca sabe de variables financieras y llevamos ya tiempo, pero tiene que incorporar en ese lenguaje cambio climático. Hay una serie de iniciativas. Banco Santander, por ejemplo, por poneros un ejemplo, junto con Naciones Unidas ha comprometido a alinear su cartera a los acuerdos de París. Quiere decir que en sectores específicos como sector energía, sector fossil fuel, sector automóvil, financiaremos a aquellas empresas o financiaremos a aquellos sectores que lleven a una transformación y que sean capaces de alcanzar los acuerdos de París, alcanzar los 1,5. Es decir, que en la cartera del banco haya solo financiación compatible con un escenario de 1,5 grados. Ha habido cambios también en el gobierno corporativo y cambios también en los propios productos que hemos puesto en el mercado para acompañar a los clientes en esta transformación. Lo comentaba Isabel, bonos verdes, hipotecas verdes, bonos ligados a aspectos medioambientales, préstamos ligados a aspectos medioambientales, líneas de eficiencia, líneas de financiación para eficiencia energética, pero no es suficiente. Creemos que hay mucho por hacer y de forma más acelerada en esta etapa de recuperación que se inicia y que creo que tenemos esa oportunidad también con los fondos que vienen de la Unión Europea. Nosotros en el banco nos hemos focalizado y nos vamos a focalizar a partir de ahora, entre otras cosas, pero fundamentalmente en cuatro sectores: en energías renovables, en agro sostenible, en movilidad verde y en edificación sostenible, que creo que estos dos aspectos tienen mucho que ver, las ciudades tienen mucho que ver tienen mucho que hacer para poder llegar a ser ciudades sostenibles, ¿no? Y aquí paso muy brevemente a la parte qué es lo que demandamos o qué es lo que creemos que debemos hacer conjuntamente con el sector público y el sector privado, ¿no? Y voy a poner dos ejemplos muy, muy, muy claros de por qué las alianzas público-privadas son el vínculo y son la forma de llegar a resultados tangibles, ¿no? Uno de los ejemplos más claros es la eficiencia energética. Creo que ha sido Valentín quien lo ha comentado, la mejor eficiencia energética que tienen que tener los edificios. Y aquí son inversiones que, por un lado, son inversiones a muy largo plazo, son inversiones que tienen un coste inicial elevado, son inversiones en las que se necesita especificaciones técnicas y ayuda técnica, donde el destinatario, el hogar o la persona que quiere hacer esta inversión tiene que saber cuál es el retorno, cuál es el ahorro por hacer este tipo de inversiones, y ahí tiene que estar el sector privado, el sector de la economía, empresas energéticas, tiene que estar el sector público para ayudar a cubrir los riesgos, y tiene que estar el sector financiero para poder financiar. No me voy a extender porque habría muchos más ejemplos, por ejemplo en movilidad verde. También ahí las alianzas público-privadas son fundamentales. Y un último aspecto que tiene que ver también con las nuevas tecnologías, ¿no?
El reto es, creo que se ha comentado, es cambiar los usos de los consumidores, pero sin nuevas tecnologías, sin tecnología de hidrógeno, sin la tecnología de captura y almacenamiento de CO2, no vamos a poder conseguir la neutralidad climática que todos perseguimos. Por ello, las startups, las nuevas tecnologías, abrir la frontera de posibilidades es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos y que el sector financiero puede contribuir con su financiación. Como era el último, me dejo muchas cosas en el tintero, pero lo dejo aquí agradeciendo de nuevo la invitación que nos habéis hecho. Muchas gracias a ti, Federico, porque es cierto que ser el último pues conlleva ahí el peso, ¿no?, de todos los anteriores ponentes y de todas las anteriores intervenciones. Así que muchísimas gracias por tu speech y por tu paso rápido, por cómo ves tú la implicación del sector financiero en ese gran reto. Vamos a abrir, nos hemos quedado prácticamente sin tiempo, estamos ya fuera de tiempo, pero no queríamos dejar, por lo menos, de lanzar un par de preguntas precisamente a los cuatro ponentes que habéis intervenido por la parte del sector privado. Tenemos un par, bueno, tenemos muchísimas preguntas, la verdad es que algunas de ellas muy, muy interesantes. También es cierto que son preguntas específicas para cada uno de vosotros. Entonces, si os parece, vamos a lanzaros un par de preguntas más genéricas en las que realmente pues, todos podáis aportar vuestra visión. Así que lo que os pediría es una visión muy rápida, una respuesta muy, muy concisa, muy rápida acerca de esas preguntas. La primera pregunta que os lanzo a los panelistas es ¿qué papel deben jugar las startups en todo este nuevo enfoque? Porque ahora Federico las acaba de comentar, se ha indicado también por parte de Valentín, de Agustín y demás, pero ¿cuál es el papel activo que deben jugar dentro de este juego que ahora mismo tenemos planteado? ¿Está el ecosistema español, nos preguntan, preparado para que tengan un papel relevante junto con el resto de players que habéis ido comentando? ¿Qué opináis? No sé, empiezo yo mismo, por ejemplo. Bueno, yo diría que en esta expectativa que tenemos de grandes alianzas, evidentemente las startups tienen un papel fundamental que jugar. Primero, porque las grandes corporaciones con las que estamos allí no tenemos todas las claves. No toda la gente lista está en nuestras empresas. Hay mucha gente lista fuera de nuestras empresas. Por eso montamos esto que Agustín conoce muy bien también, que llamamos ecosistemas abiertos de innovación, ¿no?, en donde las startups tienen un papel fundamental y en donde las grandes corporaciones podemos ayudarles a escalar esas soluciones, ponerlas en prácticas y convertirlas en una solución masiva en el entorno urbano, por ejemplo. Así que sí, para mí me parece que es fundamental. Creo que debemos trabajar más en profundidad con las aceleradoras, por ejemplo, y creo que las aceleradoras siguen teniendo todavía el papel de contribuir a que las ideas, las grandes ideas que están por ahí fuera, verdaderamente se aterricen. Me da la impresión siempre que a veces perdemos muchas buenas ideas por el camino porque no tenemos la capacidad para ayudar a las startups a aterrizar esas ideas, a proveerles de la financiación necesaria hasta que aquellas ideas son comercializables, etcétera, etcétera. Esto yo creo que es algo que debemos corregir. Yo solamente por añadir lo que dice Valentín, muchas veces asociamos startups a una gran idea tecnológica genial, etcétera, y también es importante, pero yo creo que va a hacer falta en esta nueva etapa también que haya, llamémoslo startup, yo digo empresas, nuevas empresas de servicios, que creen una capilaridad suficiente para proveer de todo lo que va a hacer falta, ¿no? Y no tiene que ser empresas que inventen la Coca-Cola, sino empresas que sean capaces de, apalancados en la tecnología que ya existe, crear un modelo de negocio y lanzarse al ruedo, ya os digo, de lo que antes se llamaba empresarios que den esos servicios, ¿no? O sea, animar mucho a esa gente porque, de verdad, van a hacer falta empresas de electricidad, empresas de montajes, empresas que tengan conocimientos financieros para poder llevar eso a cabo. Pues yo por mi lado, a todo lo que habéis dicho, pues añado un caso muy concreto de una necesidad que tienen los bancos, ¿no?, que es lo que comentaba de la evaluación y medición de impactos, que yo creo que aquí las startups pueden ayudar muchísimo, ¿no? Sí, si me permitís, Elisa, poco más tengo que añadir, lo decía al final de mi,
al final de mi intervención. La tarta hay que ampliarla. Solo con lo que tenemos no es suficiente. No hablamos solo de tecnología, hablamos también de innovación, hablamos de ser capaces de medición de riesgo. Hay innumerables que creo que a día de hoy desconocemos todavía cómo hay que aumentar esa o abrir esa frontera de posibilidades, y las ideas y las innovaciones y las startups son fundamentales. Lo que hay que encontrar es cómo darles las facilidades para que puedan desarrollar todas esas ideas en todo el ciclo de vida de estas startups, no solo la idea original, sino también la financiación necesaria y que se acaben consolidando, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes retos también del sector financiero, ser capaces de acompañarlas en todo su crecimiento. Me encanta este tipo de comentarios porque me consta que hay muchas startups entre nuestros asistentes, así que tomamos nota para que cuando toquen a la puerta de Iberdrola, de Grupo Santander y de Ferrovial, pues os recordaremos esa apertura y esa necesidad que estáis comentando, ¿no? De tener en cuenta esas startups dentro de vuestro ecosistema. La siguiente pregunta, que es ya la última por motivos de tiempo, la verdad es que tiene su aquel. Dice, ¿cuál creen que debe ser el rol del sector privado en una plataforma multiactor para que no se considere como trabajos de lobby? Ahí es nada. A ver, todo lo primero. No se te escucha bien. ¿Ya has hecho lobby? No, ¿me escucháis ahora? Ahora se me escucha mejor. Ahora sí. No, estaba diciendo que respecto del papel del lobby, ¿no? Y de la influencia de las empresas en el entorno público. Yo soy de estos frikis que piensan que el lobby, entendido como una influencia transparente, honesta, es absolutamente necesario. Porque cuando hablamos de lobby, de lo que estamos hablando en el sector privado realmente es de hacer ver al sector público qué necesidades tenemos las empresas para poder invertir a medio y largo plazo. Y algunas son tan básicas como simplemente tener certidumbre regulatoria, cosa que ha comentado antes Agustín con mucho acierto también. ¿Esto se puede llamar lobby? Pues se puede llamar lobby, pero yo creo que es una función honesta que debe ser transparente, así debe ser transparente por parte del sector empresarial. Y de hecho no somos solo nosotros lo que decimos. Estoy acordándome ahora de que hace tres COPs, tres conferencias de cambio climático, el secretario general de Naciones Unidas nos pedía expresamente a las empresas, decía misbehave, en el sentido de, no de portaos mal, sino de sed más exigentes con los poderes públicos, transmitid, elevad vuestra voz, transmitid vuestras necesidades, vuestras expectativas y también actuar como ejemplo de transformación y de aceleración del cambio climático. Si esto es el lobby, yo no veo que el lobby sea tan malo en ese sentido. Bueno, a mí me gustaría añadir también que muchas veces creemos que aportamos una visión que tiene que ver, hablaba antes Valentín de la sostenibilidad económica de las iniciativas, ¿no? La sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad económica, y yo creo que aportamos esa visión desde el sector económico, desde, digamos, el mundo privado que se mueve por, intereses que no son electorales o que no son, son otro tipo de intereses, somos uno de los stakeholders, de los grupos de interés sociales importantes en lo que es la economía y la sostenibilidad. Por lo tanto, creo que aportar esa visión en estas alianzas público-privadas o multiactor, como se llama, creo que es muy importante, porque muchas veces los interlocutores con los que nos encontramos no tienen por recursos, por ejemplo, la visión tecnológica que tenemos nosotros, de cómo, por ejemplo, la tecnología puede cambiar los planes o las estrategias que ellos, tienen en mente, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de los autobuses eléctricos. Si la AMT tiene que tomar una decisión sobre ir a autobuses de gas natural o autobuses eléctricos, tener la mejor información sobre cómo evoluciona la tecnología de los autobuses eléctricos te puede llevar a la decisión de electrificar las cocheras en vez de meter gas natural, por ejemplo. Pero también un poco de por dónde van, las tendencias, las grandes tendencias económicas y empresariales que van al final a drenar todos esos recursos para hacer los proyectos. Por lo tanto, yo creo que introducir esa visión es muy importante y ese es uno de los papeles que a mí también más me gusta
y que yo intento transmitir a las administraciones públicas y a otro tipo de actores, también a las organizaciones sociales, a la hora de tener estas conversaciones para avanzar en esta transición energética. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, vamos, con los dos. Al final se trata de compartir mejores prácticas, ¿no? Y yo creo que la situación actual con COVID es un claro ejemplo. Aquí unidos y compartiendo mejores prácticas, pues vamos a salir mucho mejor de esta, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, y volviendo al tema de la regulación, pues aquí no sé si por lo menos se entiende public policy, o sea, al final hay que trabajar en promover, ¿no?, que se desarrollen normativas y regulaciones que incentiven estas medidas, como hablamos de la economía circular, ¿no? Y hay que también incentivar que se muevan esos flujos, ¿no? Y para eso, si hay que hacer lobby, pues me parece que sea malo hacer lobby. O sea que estoy totalmente de acuerdo con Valentín. Poco más que añadir. Yo creo que simplemente habría que quitarle habría que utilizar alguna otra palabra, ¿no? Porque la palabra lobby tiene tantas connotaciones negativas que al final es una palabra que está de alguna forma denostada. Y no es realmente, o sea, no sé si es hacer lobby, como decía Valentín, es ayudar, apoyar. Y nosotros cuando en el banco decimos que es que nuestros stakeholders no son únicos, curiosamente, nuestros accionistas, es que es verdad. Es que son nuestros empleados, es que son nuestros clientes y es que la sociedad en general. Y la sociedad en general incluye el sector público. Y cuando al sector público hay que decirle que creemos que las cosas se pueden hacer de otra forma o indicarle que de alguna otra forma el bienestar puede ser mayor, pues si lo queremos llamar lobby con connotación negativa, pues lo llamamos lobby. Pero al final es colaboración entre todos. Fenomenal, pues muchas gracias por vuestras aportaciones. La verdad es que ha sido un placer y un gusto el poder contar con vosotros esta tarde, al igual que con los anteriores ponentes y con la CEO de IT Climate Kick. Nos hemos salido ya por todas partes de hora, así que de nuevo agradecer a todos los ponentes, a los asistentes, pues su participación y su asistencia a esta jornada. Sin vosotros, desde luego, este espacio de debate y de conocimiento que hemos compartido esta tarde no hubiese sido posible. Esperamos que haya sido de interés para todas las personas que están al otro lado. Hemos estado conectados a lo largo de la sesión diferentes asistentes. En torno a asistentes estaban convocados inicialmente, procedentes de 9 países. Y les emplazamos, tanto a ponentes como a asistentes, de nuevo al próximo día 19 de noviembre, donde vamos a celebrar un nuevo evento. En este caso bajo el título de Impact Investors Day. Agradecer de nuevo a IT Climate Kick, al Madrid Deep Demo, por todo su apoyo, al Ayuntamiento de Madrid, a la Red Española para el Desarrollo Sostenible, Ferrovial, Iberdrola, Grupo Santander, muchísimas gracias. Y por supuesto a los organizadores que han hecho posible este evento, a todo el equipo de innovación y emprendimiento de la Universidad Politécnica de Madrid y al Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano ITD de la UPM. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias.